es la casa museo de Leo Panizza. Aquí corrió en su infancia el supremo entrerriano Francisco Ramírez, antes de ser esa persona destacada, querida, admirada, respetada y seguida por el pueblo de Entre Ríos. Cuando soñó la República de Entre Ríos, con Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Pancho Ramírez recordaba seguramente ese paso por esta casa. Cada pared, este patio, habla de esa infancia y fundamentalmente habla de esos deseos de hacer una patria grande, sin que perdiera esa identidad maravillosa, esta tierra montielera. Era don Pancho Ramírez, gran general del gauchaje, y la tierra en que peleaba, la capital del coraje. Desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura, patria libre fue su idea y su sostén la bravura. En el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso, en un juego en que ponía pulso y alma, sangre y hueso. Pasó su vida peleando con denuedo colosal, en su umbría se enastaba la bandera federal. Thank you.